estábamos en el evento de la Red Colche y estábamos en la Universidad Agustiniana, estábamos presentando una ponencia acerca del documental web que estamos trabajando en El Charquito, en el cual lo que se quiere es implementar esta herramienta audiovisual para construir memoria histórica dentro de los habitantes del Charquito. Y entonces es un documental, como decimos, entonces es una plataforma que está efectivamente en internet, que lo que hace es que el usuario interactúe con los contenidos multimedia. Cuando hablamos multimedia no estamos hablando solo de videos, sino hablamos de fotos, de gatos, de agua, de paisajes sonoros, que nos va a dar una capacidad para nosotros para contar tantas historias que hay en el Charquito. Y estábamos enfrentándonos a otras tres ponencias de diferentes universidades. Pues había una de la Universidad Militar, en la que ellos querían era combinar la realidad aumentada con la literatura. Entonces hacían una especie de trailers en realidad aumentada, los cuales servían para incentivar la lectura. Entonces esa ponencia me motivó muchísimo más, a mí también. Parece muy interesante el ejercicio que se hace. Como realizadores de radio, también le podemos, más allá de informarlos y de decirles lo que está pasando, hacerlos partícipes y que ellos también se eduquen por medio de esto. Yo soy habitante del Charquito y pues mostrar el Charquito a mí me enorgullece. Entonces es muy importante mostrar, y más en este tipo de espacios en los que no solo se va a ver de una forma, digámoslo, normal, sino que es de una forma académica, en donde pues ya la universidad entra y los profesores como el profesor Miguel Ángel Castiblanco y el profesor Alexander Díaz, pues ellos han colaborado mucho en cuanto a eso desde la academia. Los niños pasan a ser los co-creadores y co-investigadores de nosotros. Les enseñamos herramientas de manejo de cámaras, de manejo de audio, de cómo hacer un guión, y ellos son los que se apropian y empiezan a hacer todo este tipo de productos. Pues digamos que la vaina es de perderle el miedo, de que dejemos de tenerle miedo, y más a la investigación, porque yo sé que el exponer, el ir a investigar, hacer la inversión, quita mucho tiempo, y además en el momento de ir a exponer da cierto como incertidumbre de uno saber cómo le va a ir, pero pues es muestra de que sí se pueden hacer estos proyectos, de que sí se puede encaminar uno en cuanto a la investigación y sacar un proyecto adelante, y un proyecto además muy bueno y enriquecedor para la comunidad. Vivo en las afueras de Bogotá, me bajo mi esquí, que es otro mundo. Todos me saludan y recuerdo que aún tengo un rostro y un nombre. Vuelvo a ser humano. Por el andén, todos caminan alegres, sus pasos son naturales y espontáneos. Danse en medio de un ballet de pies al ritmo de una sinfonía improvisada. La soledad un día es favorita por entre las zonas verdes y utilizadas. Estoy en el chat. Juliana Reynolds. Gracias.